Buenas noches, soy Percy Vincha Salvatierra, estamos en la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra y vamos a hablar en esta ocasión de poesía. Y hemos convocado a Moriana Delgado, que es una poeta mexicana muy interesante y a la que le damos la bienvenida sin mayores prolegómenos para empezar a conversar. Gracias. Como te decía antes de empezar el programa, me había llamado la atención de que en tu poesía hay una relación muy importante con los viajes que has hecho alrededor del mundo, sobre todo en la parte asiática. Vamos a hablarlo más adelante. Sin embargo, partimos de que hay una especie de bifurcación sobre tu nacionalidad, ¿no? Hay unas páginas en que sale que eres una poeta mexicana, en otras aparece que que no es ni siquiera tu homónima, sino que es Moira, ¿no? Moira Delgado, que es una poeta colombiana que tiene poemas idénticos a los de la mexicana Moira Delgado, que indudablemente, bueno, se trata de la misma persona, pero de hecho hay una tergiversación. ¿Verdad? Coméntanos qué impresión tiene de este suceso en tu vida. Pues me enteré hace un par de días. Creo que nunca me burlé porque, pues, no sé, no, simplemente ¿No hay no. mucha vanidad? Pues no quiero ver qué hay allá afuera. Me da un poco de miedo lo que pueda encontrar o no encontrar, ¿no? Pero hace un par de días me dio la curiosidad, me googleé y encontré esta reseña en la que aparece esto de Moira y que poesía colombiana, que no, pues no es verídico. Claro, no tiene nada que hacer, sin embargo, tiene de alguna manera tuvo una relación con Colombia, ¿no? Tengo entendido que tu padre es colombiano, entonces, Sí. de alguna manera a alguien se le habrá ocurrido por ahí hacer Alguien esa encontró esa error, cosa. esa relación, Sí. o han buscado Entonces, apropiarse de tu persona, de tu poesía, ¿no? Bueno, pues entonces, no dime, sé. por favor. Bien. Entonces, tú has estudiado literatura inglesa en la Universidad Nacional Autónoma de México. A Así. ver, ¿cómo ha sido tu relación con la literatura, así de modo general, para iniciar, y cómo te orientaste por la carrera y por la práctica de la poesía? Todo junto. Pues sí, creo que empecé primero a escribir ficción y a través de, bueno, cuando era más joven, me gustaba escribir ficción, bueno, narrativa, pero había algo que como que la forma no, tal vez no me daba. No sé si me explico, como que la forma empezó a cambiar y inesperadamente acabé escribiendo algo que me di cuenta que no era narrativa, tal vez, ¿no? O tal vez no narrativa como la entendemos convencionalmente, ¿no? Porque pues también hay toda una cuestión de cruces de género, ¿no? Pero en fin, Claro. y pues, no sé, cuando estaba en la preparatoria creo que letras inglesas era la opción que más me llamaba entre todas las carreras que ofrecía la UNAM, porque creo que nunca estuvo a discusión como ir a otro lugar que no fuera la UNAM, de algún modo. Entonces, sí, y creo que la UNAM es la única universidad en la Ciudad de México que ofrece esa carrera. Entonces, creo que eso pues también ayudó y supongo que durante la carrera empecé a escribir un poco más de poesía, también pues llevábamos varias clases al respecto y simplemente continué. Quiero saber, quiero preguntarte, o sea, ¿por qué la literatura inglesa y no literatura hispana? ¿Cómo sentiste esa conexión? ¿Facilidad con los idiomas o hubo autores que te llamaron más la atención? Por favor, cuéntame. Sí, tal vez creo que sentí que si yo había nacido en la lengua, en el español, siempre tendría esa facilidad de acceder a la literatura hispana cuando de algún modo yo quisiera, ¿no? Pues a través de la lengua, ¿no? O sea, que era una cuestión, para mí acceder a la lengua hispana era una cuestión solo de voluntad.
y en cambio la literatura inglesa era algo que sí me quedaba más lejos todavía, y que sentí que tal vez si no estudiaba letras inglesas, no, mi contacto con esa otra tradición literaria me iba a quedar más lejos. Y bueno, y también un interés por el lenguaje en sí mismo, también el inglés como lenguaje. Y creo que, y bueno, y sí, creo que desde siempre me han gustado, ha habido autores norteamericanos que han rondado mis lecturas anuales, ¿no? Entonces, de varios modos todo convergía en que letras inglesas parecía la mejor opción a mis intereses de aquellos tiempos. Y entonces yo me percato que hay como una exploración de rebasar tus propias tradiciones como latinoamericana, como mexicana, porque acá te orientas por lo inglés y luego al menos de los poemas que he podido hallar en la red a partir del lanzamiento de tu libro de Peces de Pelea, hay una vinculación al oriente. Entonces es como que fueras cubriendo otros espacios de la tierra. Cuéntanos cómo se ha dado esa circunstancia, ¿no? Sí, pues creo que también ha sido muy coyuntural. Más bien creo que fue coyuntural un poco, como ese que se abriera esa otra brecha a China, de algún modo. Pues también gracias a la UNAM ofrecía estancias de un semestre en alguna otra universidad, en una larga lista, y la mayoría de las aplicaciones iban a universidades en Europa, ¿no? Estaba saturado ese. Sí, esa oportunidad estaba saturada, y sabía que si pedía una universidad en Europa, pues no me iban a dar la estancia. Entonces, curiosamente, en la lista estaba que se podía estudiar letras inglesas en la Universidad de Peiwai en Beijing. Y dije, no creo que nadie más vaya a pedir esto. Hice un pequeño sondeo entre mis compañeros, nadie lo iba a pedir, lo pedí. Y claro, obviamente era la única persona allá, junto con otra persona de Hong Kong. Pero pues creo que así fue, ¿no? Más bien como por un interés de ver qué había allá afuera. También, pues la UNAM ofrecía pues una beca. Justa para ir a China, y también consideré que si no era en ese momento con la ayuda de la UNAM, quién sabe, ¿no? Entonces creo que sí fue un poco coyuntural esa brecha que se abrió. Fue coyuntural. Y entonces, a propósito de que llegas a este mundo oriental, ¿advierte lo de los peces beta, de los peces de pelea, o ya te había llamado la atención por la película de Coppola o el libro de Susan Hinton? No, creo que no. Más bien fue porque en China, en todos los centros comerciales hay, y bueno, en centros comerciales, restaurantes y demás, se adorna mucho con peceras, ¿no? Es como la decoración por excelencia, y son peceras con capacidad para 10 peces en las que viven 100, ¿no? Entonces creo que era algo muy llamativo en su momento ver el hacinamiento de los peces, ¿no? Que justo es, los peces de pelea viven solos, ¿no? Bueno, los beta. Estaban Entonces como era dentro de como. un penal, de un penal, de una penitenciaría latinoamericana, ¿no? Interesante. Entonces, cuéntanos el camino de tu poesía desde tu primera publicación a la fecha. Danos algunas características que, digamos, un lector que encuentra textos dispersos en internet, que no tiene acceso directo a tus libros, se puede ir orientando dentro de tu producción. Coméntanos. Sí, no estoy muy. Creo que tal vez la primera publicación habrá sido en los tiempos de la licenciatura, que de hecho preferiría que quedaran perdidos por ahí, que fueran inaccesibles. También por eso no quiero googlearme, ¿no? Para ver cosas que publiqué y que dije, uy. Pero, en fin, cosas recientes que están más conectadas al libro, pues
Están algunos poemas del libro en Punto de Partida de la UNAM también. También creo que en algún momento hubo algunos poemas en este país. No sé si todavía existen en línea. Y creo que ya, tal vez. Y pues tal vez capturas de pantalla del libro que alguien haya subido Sí. a alguna red social. Creo que en el periódico de poesía El UNAM, creo que hay un PDF también, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede descargar ahí. Y en Círculo de Poesía hay varios El poemas círculo, sí, también, claro. ¿no? Claro. Me estaba olvidando, el Al círculo de principio poesía yo hay varios. leí ahí justamente alguno de tus poemas, ¿no? Bien. Hace rato hablaba de la UNAM y hablaba de esta proyección, mira, que has podido tener académicamente. Esto no tiene una réplica, francamente, en el resto de Latinoamérica, salvo pocos países, ¿no? Colombia también tiene a veces una muy buena proyección académica, cultural, pero en general a veces la gente dice como que optar por la poesía es casi una tragedia o que lo vas a perder todo. Sin embargo, hay gente que se puede desarrollar académicamente. Acá en el Perú también, o sea, hay algunas excepciones, ¿no? Pero en México veo la cosa como que mucho más sólida. No sé si por el expertise que tienen de décadas de trabajo académico vinculado con los intelectuales o por las propias motivaciones o el ser del mexicano lo lleva a ese tipo de circunstancias. ¿Cómo ves tú ese tema? Pues creo que más bien es porque, y bueno, y no es solo, no es mi opinión como tal, ¿no? Sino es algo que se sabe que muchísimos de los, muchos libros que se publican tienen detrás becas, apoyos institucionales, y tal vez como hay menos de 5 becas como las oficiales, ¿no? Las que todo el mundo va a solicitar, etcétera, como que esas becas han ido tal vez estableciendo sin querer su propio canon, de algún modo, un canon y bueno, y claro, y si uno se mete a ver la estructura de varios libros que se publican, uno puede encontrar rastros del ensamblaje de estos libros a partir de cómo las becas piden un proyecto. Entonces creo que a veces sí es difícil salirse de ese marco. O sea, pese a que hay un auspicio por ese tipo de actividades, generalmente lo que auspician tiene un mismo marco, un mismo estilo y no hay una exploración más estética, es como una cosa más adocenada, te entiendo, o no. A veces, creo que, o sea, sí hay variedad. Sí, creo que siempre va a haber variedad, pero definitivamente es una variedad constreñida por un libro proyecto, el cliché del libro proyecto, ¿no? Con un tema muy específico, muy definido, una metáfora que arma todo, que anuda los poemas. Muchos de estos libros tienen 3 secciones, ¿no? O ese tipo de detalles que uno empieza a notar cuando uno se sumerge en estas becas y uno también tiene que hacer o meter un proyecto o armar un libro porque los otros libros que han ganado el mismo premio tienen una estructura similar, ¿no? Pero creo que también en términos de estilo, a veces sí, siento que a veces no hay. Bueno, cierto tipo de poesía más experimental no tiene tanta exposición a veces Claro, te entiendo en la porque ciudad. lo veo acá mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, en los premios que convoca el Estado, ¿no? El premio COPE. Entonces ves como que hay una fórmula, ¿no? Que se hace repetitiva y se incide dentro de esos parámetros, te puede ir mejor en las competiciones, que Claro. además, bueno, casi siempre los mismos jurados también, ¿no? Entonces ahí hay toda una camarilla, que eso sí se repite, bueno, en los 5 continentes debe ser, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si no está ese camino, ¿cuál sería el otro camino que puede optar un poeta? Tipo los surrealistas. Y tirarse a las calles, a los caminos, una cosa así. Pues mira Debe haber que está más. Te digo curioso el caso que lo extremo. digas, perdón. Te digo el caso extremo, ¿no? Debe haber Ah. otras posibilidades, pero digamos, son los dos polos, ¿no? Opuestos.
No, pues es curioso que lo digas, porque justo he estado pensando en los últimos días como en el camino que siguió el poeta chino Tu Fu, que él reprobó, él se volvió un poeta viajero porque reprobó el examen imperial que pues lo habría metido a la política china, ¿no? Bueno, A la corte, claro. al mundo de, sí, a la corte china, ¿no? Entonces, no sé, yo también a veces me pregunto lo mismo, la verdad, o sea, ¿qué otras opciones hay? O bueno, ¿cómo se vive afuera de la institución? ¿No? Que es como algo que me agobia a veces, ¿no? De que uno tiene que, no sé, una maestría, un doctorado, una beca, un postdoctor, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo vivir fuera de la institución y tener algo medianamente seguro? No, no lo sé, ¿no? Y también estoy, creo que en esa búsqueda. Pero tú todavía no estás dictando clases, ¿o sí? ¿O ya estás dictando clases? No, 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 no. Oh, bueno, porque si no, el camino seguro con tu expertise académico es que tiene que ser catedrática o Pues investigadora, ¿no? desafortunadamente creo que a veces solo quedan esos caminos, pero sí quisiera ver si hay otra posibilidad, ¿no? Que no, de justo no recurrir a otra institución más, ¿no? Porque también creo que te puede parecer como un camino muy seguro, como de, pues ya doy clases de algo que me guste y me la paso bien y escribo, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, uno se la vive haciendo solicitudes y solicitudes y solicitudes de cosas que van surgiendo, ¿no? Y que no, o sea, que esa aparente seguridad sí termina por relegar la escritura personal. Bueno. Claro, como que hay una cosa muy burocrática de la propia vida, se va haciendo rutinaria y burocrática. Sí, Y siento. Siento, siempre siento bueno. que estoy en algún trámite o que me falta otro trámite o que. Pero bueno, eso ya. Pero te iba a decir, románticamente, o sobre todo en el tiempo de Baudelaire, se veía como pues los extremos, ¿no? Completamente contrapuestos, la figura del burócrata y la figura del poeta, pues. O sea, no, no podía haber una dinámica de antónimos mallorquesa, ¿no? No, pero Pero ahora bueno, es, tal vez, bueno, no está para todos, ¿no? confluyendo, ¿no? Y es más, es por otro lado uno de los modos de posicionamiento que tienen los poetas, porque tú sabes, como ahora hay muy poca crítica, al menos en los medios, casi quienes han hegemonizado el tema de hacer crítica son los que estudian literatura, ¿no? O sea, para ser crítico literario prácticamente debes tener un cartón de literatura. Y a partir de ahí, pues también van haciendo eso que estabas comentando, ¿no? Los cánones, haces un congreso por aquí, por allá. No sé, ¿no? O sea, ahorita está Vallejo por Trilce, ¿no? En otro momento será Huidobro, Neruda, Octavio Paz. A propósito de Octavio Paz, se cumplieron 20 años de su. 30 años de que obtuvo el premio Nobel, ¿cuándo? ¿El año pasado o antepasado? En plena pandemia. Creo que es el 91 o el 90. No estoy Sí, segura. hubo. Hubo, no hubo, hubo algún tipo de Puede ser. celebración, de homenajes muy importantes. ¿Te acuerdas de algún gran congreso? Bueno, Paz, que ha sido un hombre tan importante y políticamente también para la literatura mexicana, ¿cómo se ha asimilado a Paz, por lo menos en el curso de tu existencia, ¿no? O sea, de tu juventud? O sea, y en torno también a este aniversario 30 de que recibió el premio Nobel, ¿no? Cuéntanos cómo sería esa proximidad con Paz. Pues para empezar, no sé si tengo una proximidad con Paz, ¿no? Bueno, ahí hay un distanciamiento. Creo que en todo caso leí Recuerdos del Porvenir y tomé partido con el agarro, ¿no? No, que además Que ven a darlos, creo, claro. o sea, terminé de leer Recuerdos del Porvenir y dije, esto es un tratado poético, ¿no? O sea, es una novela, pero también es un tratado. Hay demasiada buena poesía en cada oración es una línea de es un verso en los recuerdos del porvenir. Respecto a Octavio Paz, creo que no,
Pues he leído varios de sus Pero poemas a lo largo de la aún vida, pero antes no. de leerlo, te digo, antes de leer a Elena Garro, no tenías nada que ver con Paz. Yo no te preguntaba porque tu poesía se vincule, sino esa No, no, no. sensación de Paz, pues como el Sí. Pope, ¿no? De la literatura mexicana, y sobre todo, bueno, a partir que conocimos lo de Bolaño, cómo los infrarrealistas pues lo odiaban, lo detestaban, me parece que a fin de cuentas han ido ganando como los infrarrealistas, por lo menos en tu caso, ahora más con la intermediación de Garro, en el sentido de ese rechazo. Porque acá, por ejemplo, en el Perú tenemos a Vargas Llosa, ¿no? Y con Vargas Llosa se arma también cualquier cosa que apunta este anciano, se hace pues una piedra de escándalo, ¿no? Se hace una piedra de escándalo, es terrible. Sí. Bueno, Paz ya no está acá, pero siguen sucediendo hechos que lo ponen en controversia, ¿no? ¿Quién sería entonces el poeta o el autor mexicano que tú consideras más relevante para tu propia concepción, ¿no? O con el que te vincules más. Ya vemos que Paz no tiene nada que ver. ¿Qué gente es Elena Garro o alguna otra gente más? Pues creo que creo que, y esto creo que sí tiene que ver con Octavio Paz, ¿no? Y demás, de la tradición literaria mexicana, que creo que, pues por mucho tiempo, y tal vez hasta el día de hoy sigue siendo predominantemente masculina, ¿no? Si vemos a la lista de los contemporáneos, ¿no? Pues todos van a ser hombres. Y creo que desde tiempos de Octavio Paz ha habido mujeres poetas muy interesantes que solo no han tenido el espacio para darse a conocer, para que el nombre llegue a más personas, ¿no? Pienso en una poeta que falleció hace un par de años, Margarita Villarreal. Que también, pues en algún momento ganó el Aguascalientes, etcétera. Y pues creo que cuando murió no, jamás, jamás vi un artículo ahí que hablara de su poesía, ¿no? Y ella tiene, no sé cuántos libros, pero estoy segura que tiene alrededor de 10 poemarios, una cosa así, que no. O sea, más de uno sí tiene, ¿no? Y no, pues No ha tenido la no se habla atención de los mucho. medios, dices. Ella es nacida más o menos en qué década, ¿te acuerdas? Ella, no estoy segura, murió como en sus 60, pero puedo buscarlo. Pero mira, ¿y tú tienes algunos artículos sobre ella? No he escrito, creo que siempre, bueno, desde que murió, sí, pues es una poeta que de pronto llega a mi mente de vez en cuando y Muy bien, que. muy bien. Si no, a lo que yo iba es que como no hay, digamos, críticos que se jueguen el riesgo, ¿no? De apostar, digamos, por proyectos, por propuestas que no están, francamente, pues que no están vinculadas a un espacio donde van a tener algo que ganar, ya digámoslo así, más llanamente. Como no se hace ese trabajo, quizás hacen falta críticos que verdaderamente se la jueguen y apuesten por autores como la que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, o críticas mujeres, hablabas, las mujeres no han tenido una participación, bueno, ya, correcto. Pero ¿dónde están las críticas mujeres que, digamos, pueden poner las cosas más o menos de orden, ¿no? Por ejemplo, si No, te digo ahorita, sí. ¿quiénes son los cinco primeros críticos de México? Todos son hombres. Probablemente, pero no, O pero te estoy digo, segura que ¿cuál también sería ahí? hay mujeres. Creo que no estoy, ¿cómo decirlo? No sé, la crítica literaria pues creo que uno a veces se encuentra involuntariamente haciendo crítica literaria cuando uno comenta una obra, ¿no? Que incluso en una conversación oral. Pero tampoco, y creo que también hay grandes, grandes textos de crítica literaria, pero creo que no, pues no es algo que siento que cada vez tengo menos tiempo para leer lo que yo realmente quiero. Entonces,
He dejado un poco de leer crítica literaria para leer directamente poemas o novelas o ensayos, que no, más como ensayo creativo que crítica. Claro. Sí, creo que eso es lo que puedo decir de la Ahora, crítica, otro. pero. Ajá. Sigue, termina, por favor. No, pues sí, solo quería decir lo de. O sea que es evidente por muchas cosas físicas y visuales en la ciudad que como recordatorios de la literatura solo es de los hombres, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Ciudadela, que tiene las bibliotecas. La Ciudadela es un espacio cultural en la Ciudad de México que almacena las bibliotecas de varios escritores mexicanos, ¿no? Como Carlos Monsiváis, Jaime García Terrés, pero no hay, hasta donde yo sé, no hay ninguna biblioteca de una mujer en esa ciudadela, y vaya que son como 5 bibliotecas personales las que tienen, ¿no? Cosas así. O sea, fuera de Sor Juana de la Cruz, o sea, no hay otra poeta mexicana que esté, digamos, rondando los predios más altos del canon, ¿no? Que esté establecido en teoría. Yo creo que sí, creo que también es importante, aunque las poetas ganen premios o no los ganen, también desprenderse un poco de, pues sí, ¿no? Ese como marcapasos institucional de si ganó el premio tales. O sea, sé que acabo de decir que Minerva Margarita Villarreal había ganado en Aguascalientes, pero bueno, creo que sí, o sea, creo que no Pero quisiera. Aguascalientes es como decir un premio municipal o provincial, tampoco es un premio nacional, ¿no? ¿El Aguascalientes? Sí, no, Ah, no, no, es un premio de ese alcance, te digo. sí, es un premio nacional. Ya, ok. Pero sí, creo que hay mujeres hoy en día escribiendo que claro, distan estilísticamente de Sor Juana, pero eso no significa que no tengan grandes libros allá afuera. Claro, sino que en el posicionamiento de cualquier autor siempre priman circunstancias de azar y circunstancias de medios sociales o intereses políticos, porque en México mucho se tramitaba o se criticaba hasta hace algún tiempo la vinculación que tenían los intelectuales con el partido pues, que había regido casi todo el siglo XX, ¿no? Hay videos ahí de Vargas Llosa confrontando a Octavio Paz, no le dice la dictadura perfecta, todo lo demás. Entonces, pero también eso auspiciaba pues, a una tremenda clase intelectual, ¿no? Que de alguna manera estaba también ahí coaccionada por los beneficios que recibía, pues y se iba creando. Ahora, lo curioso es que casi no hay mujeres que han tenido puestos importantes ni siquiera en esa relación que se tenía con el PRI, dentro del medio cultural, me dices tú. Y será porque ahora se prenden o están en el tema del feminismo como una acción reivindicativa, por ejemplo, ahí yo te preguntaría. Por esa cuestión de la cuota de género. Ponte que hubiera académicos. ¿Sería lo ideal que participen por una cuota o que participen por su propio logro, digo? En el sentido de que, por ejemplo, si Octavio Paz es el gran ensayista de México, ¿quién sería la mujer que tiene una obra ensayística que esté por lo menos en el volumen de él como para superarlo, ¿no? ¿Habrá alguien que lo intente? ¿Eso te parece viable? ¿Cómo lo ves? No, por supuesto que sí, no creo que. El problema con autores como Octavio Paz o Alfonso Reyes es que sí, tienen una obra vastísima, ¿no? Y a veces la vastedad se traduce con genialidad, ¿no? Y bueno, y más que siendo que genialidad es una palabra que casi que se pasa entre de hombre a hombre, casi que solo los hombres pueden a veces llamar genios a alguien, ¿no? Entonces creo que más bien, en mi punto de vista, la vastedad de la obra no se traduce necesariamente a el mejor escritor mexicano, ¿no? O sea, sabemos que Juan Rulfo
tiene 2 libros y medio. Y O es Borges, que magnífico, también escribía ¿no? brevemente, ¿no? Escribían breve. Y no, y sí creo que, por supuesto que hay mujeres ensayistas que están en proceso de generar una obra igual de relevante para nuestras generaciones, ¿no? Y que no creo que, y que para empezar no creo que deban siquiera ser comparadas con Octavio Paz o Alfonso Reyes. No creo que se trate de eso. No creo que ese sea el referente con el cual medirse, o con el cual hay que medir a una escritora o incluso otro escritor. ¿Cómo se debería medir? Cuéntanos cuál sería el parámetro para medir de alguna manera la calidad, el valor de un autor, Moriana, en tu experiencia, ¿no? Bajo tu perspectiva, cuéntanos. Pues es que no sé, tal vez creo que no medir a alguien es tan subjetivo, es tan sea, simplemente no creo en el valor que se adjudica a la crítica para determinar si un escritor es bueno o malo, mejor o peor que otro, ¿no? Creo que está bien que exista la crítica literaria. Me parece, sí, estoy de acuerdo que exista, pero creo que al final del día también es la lectura de una persona, ¿no? Y creo que caer en la lógica de seguir la opinión de la crítica es lo mismo que seguir idolatrando a otros autores. O imponer uno su visión a los demás, que peor todavía, más despótico, ¿no? Si estás como que estuvieras en una situación de poder que la puedes imponer. He hallado esta perspectiva en muchos autores contemporáneos con los que converso acá en el programa. Como que esa idea de establecer un canon, de establecer una jerarquía entre los autores, como que algunos los he visto que por política lo hacen, pero francamente te digo, tú me parece que estás siendo muy sincera, ¿no? En lo que te escucho. Y hay gente que es sincera y hay otros que lo hacen por cálculo político también. No les conviene, pues, hacer una jerarquización. Es como que uno, ¿qué autoridad puede tener uno para decir este sí, este no? Antes se corría más riesgos, ¿no? La gente se mandaba. Ahora me parece que la gente, no sé si se ha hecho más reflexiva o hay como una cuota de mayor humildad entre los literatos. No veo esas jactancias de establecer jerarquías así en general. Sí, creo que no, no. Bueno, o sea, creo que la crítica literaria también vive de establecer jerarquías, ¿no? Como que parte de su modus vivendi o parte de su. Es de algún modo establecer una jerarquía intencional o no. Creo que siempre se va a hablar de un mejor escritor, de otro. O sea, es imposible no tener preferencias literarias. Y hoy en día también se habla de que tal escritora. Cosas con las que a veces sí estoy de acuerdo, ¿no? Como que, por ejemplo, Fernanda Melchor es una gran autora ahorita de narrativa mexicana, ¿no? Y claro que la crítica la considera la mejor, tal vez, en estos momentos, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo. En lo personal, disfruto mucho de la narrativa de Melchor. También me gusta Valeria Luiselli, ¿no? O sea, creo que, pero también la crítica, no sé, no quiero entrar en lo que la crítica ha dicho o no ha dicho, pero la crítica siempre va a establecer una jerarquía, en mi punto de vista, pero también está bien para los que no somos, no hace, ejercemos crítica literaria, también a veces. Pues ir un poco en contra con algunas opiniones de la crítica literaria, o más bien no con las opiniones, sino con el modo de jerarquizar, con el modo de catalogar autores, ¿no? Sí, creo que a veces no la crítica ha cambiado, pero también es porque pues muchísimos autores, bueno, muchos autores son amigos de otros autores, ¿no? Y que pues Siempre. no te conviene sacar una mala reseña, ¿no? De alguien
que conoces. Sí. También no te quieres meter en eso, ¿no? También es que Ah, también. claro. Lo que veo es la ausencia de esa crítica que sea negativa, ¿no? O sea, casi no se ve que ponen como una penitencia sobre algún autor por alguna producción baja, ¿no? Eso no se ve a menudo, se ve muy rara vez ahora. Antes era más habitual. Será Más por despiadado. lo que tú estás comentando. Claro, que tú estás comentando, ¿no? Si estás amigo del uno, del otro, te ganas un pleito, criticas a uno y te ganas un pleito con 20. Sí, exacto. Sí. Al que le guste pelear, que entre por ahí, pues. Ahora, pero de todas maneras, como hace rato hablabas de genialidad, y vi como que tenías ahí una suerte de salvaguarda, ¿no? Frente al término, que es pretencioso, Sí. pero digo, Lo hoy día detesto. es de una. Ya, hoy es el 12 de octubre, ¿no? Es, tú sabes que se arma siempre la tremenda controversia, ¿quién descubrió a quién? He visto algunos que son capaces de decir que España trajo la civilización, que es una completa estupidez, por lo menos respecto de México y Perú, ¿no? Entonces, te digo, el idioma español, estamos dentro del idioma español. ¿Qué tan integrados o qué tan integrada te sientes o ves a la misma literatura mexicana dentro de estas literaturas panhispánicas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues yo sí, bueno, yo me siento completamente parte de la literatura mexicana, ¿no? Si hay que ponerle un nombre. Creo que no es algo en lo que pienso constantemente así de soy parte o no seré parte, ¿no? Me siento parte porque pues la mayor parte de mi vida en la que he escrito la he pasado en México y sé a mí otros amigos que también les gusta escribir en la ciudad. O sea, no porque el poemario esté necesariamente inspirado en un viaje a China, quiere decir que no. O sea, bueno, al final está en español, ¿no? Y está publicado con la UNAM. Y muchísimo digamos, el trabajo que hubo detrás de este libro fue a través de tutores poetas mexicanos, otros compañeros, ¿no? Que también han publicado algunos libros. Entonces, el trabajo del libro, la labor del libro, sí está anclada a la Ciudad de México, para mí, ¿no? Ya, pero o sea, fuera de lo literario, ya te entiendo que toda esa producción ha sido sentida, pensada, editada, asimilada como mexicana. Pero te digo, respecto de España, ya dentro de otro marco no estrictamente literario, te digo, en relación a las controversias que se dan en estas fechas, ¿tú cómo sientes ese legado de España? ¿Te es benéfico o tienes algún punto de contradicción con ello? Creo que es un legado que no podemos evitar, incluso aunque uno quisiera evitarlo, no se puede. Fui a una preparatoria que fue fundada a través del exilio español a México, de la Guerra Civil. Entonces creo que estoy casi segura que todos esos años fui bombardeada involuntariamente con referencias de España. Llevábamos literatura, una clase de literatura española, ¿no? Entonces, que creo que me gustó bastante en su momento, pero también creo que gracias a esa clase dije, no, no puedo hacer una carrera de letras hispánicas. Entonces, y bueno, hablamos español, ¿no? Entonces, no, por más que quisiera uno alejarse o no, está completamente presente, ¿no? Para bien o para mal. Ok, muy bien. Entonces vamos a retomar lo de peces de pelea para poder adentrarnos en tu poética, ¿no? Me dices que lo trabajaste con amigos mexicanos, inclusive, o sea, para la edición has coordinado con más de un editor. Ha sido una edición múltiple, ¿o cómo así? ¿A qué te referías? Bueno, me refería al proceso de escritura de varios de los poemas que tuvieron lugar en algunos talleres en la ciudad y pues la retroalimentación fue con otras personas que también escriben poesía
Una de esas personas inesperadamente terminó siendo mi editora, o bueno, para ti, sí, mi editora. Entonces, sí, creo que todo el trabajo de corrección y de, bueno, no de corrección, pero de reescritura y reescritura hasta que llegó a su punto final, pasó por varios talleres. Correcto, correcto. Entonces, ahora, pese a lo que me comentas, que no eres afecta a las jerarquías ni nada, o sea, desde tu propio gusto, a ver, mencióname autores que, los que, digamos, que no somos especializados, ¿no?, en literatura mexicana, conocemos a algunos autores, podría servirnos como para introducirnos en lo que desde tu perspectiva, pues es el núcleo valioso de lo que aporta la literatura mexicana. Te digo, a ver, del tiempo del siglo XX, ¿ya? Como contemporáneo de Paz, y luego ya gente de nuestra generación, de tu generación, gente, digamos, del siglo XXI. Cinco de cada bando, o los que te acuerdes y si te parezcan importantes. Los que te parezcan importantes, ¿no? A ver. Sí, estoy en un examen literario. No, No, bueno, lo que fluya, no, 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 yo sé, estoy bromeando. Más bien, claro. bueno, pues vine, Minerva Margarita Villarreal es de los Sí. 50, ¿no? Entonces ya ahí va una que creo hay que leer. Creo que también Ada Salas es de... no estoy con... ¿Será mexicana? Creo que... Bueno, Bueno, se me va, están sí, viniendo a la mente, pero es muy sí, pero está buena, bueno. es muy Ya, buena. ¿vale? Me gusta mucho. Bueno, voy a hacer una elipsis a los contemporáneos. Me gusta, bueno, Elisa Díaz Castelo ha estado, sus libros han estado saliendo en los últimos años y creo que es una poeta importante de nuestros días. También Ángel Vargas, Rebeca Leal Singer, Aurelia Cortés Peirón, todas estas personas han sacado libros en el último año, año y medio, y pues sí, creo que ahí hay una suerte de diálogo entre todos estos poemarios que, ¿no? Que con Rebeca Leal Singer tenemos esta idea de que son poemarios hermanos, ¿no? O sea, de que tal vez escribimos de temas polares distintos, tal vez tenemos un estilo polar también, pero algo los hermana, el hecho de haber como nacido en un mismo año, ¿no? Los hermana de algún modo Me da que en pensar, el porque mundo puede literario. ser que hay algún otro tipo de conexiones entre determinados libros y propuestas, ¿no? No solo ahora, sino en otros momentos de la historia, ¿no? Es como que una tendencia o una voz pudiese expresarse a través de unos cuantos autores, ¿no? Es interesante eso. Pero ahora, no quiero comprometerte para nada, sino que hay una tendencia acá en el Perú que subliman algunos autores, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué autores, bueno, de repente no tienes ninguno y estarías en tu derecho, ¿no? O sea, ¿qué autores peruanos, por ejemplo, te han llamado la atención o son conocidos en México con... Mira, lo que te hablaba hace rato de Paz, francamente, tú has expresado una postura muy desacralizadora, ¿no? Que es positiva. Entonces, te pregunto, a ver, respecto de Perú. Dos nombres o tres, lo que te acuerdas, que hayan llegado a llamar la atención, mira tú, de tu parte. Se quedó colgada la pantalla. Hola. Y se desconectó completamente. ¡Ya! Sí, no ¡Devolviste! sé, de ¿Me la nada, escuchaste? sí, de la nada. ¿Y qué tal? Parece que fuera una cosa armada, ¿no? Pero a ver, dime. Blanca Varela, por ejemplo, ¿te ha sonado por allá Sí, algo? sí, sí, sí. Sí, O Vallejo, te digo. me gustaba bastante Vallejo cuando era más joven, no sé, a los negros. Adolescente. Sí, bueno.
Tal vez ya saliendo de la adolescencia, ¿no? Pero en los últimos años. Ya, muy bien, perfecto. Ya. Es un autor que ha tenido pues, una reputación latinoamericana, mundial, ¿no? Ya todo lo demás. Pero te digo, y de esos gustos que tenías en la adolescencia por agarrar allí un camino de conversación, ¿qué es lo que ha ido variando conforme has llegado a una madurez como lectora, como escritora? O sea, ¿por qué los autores que te gustaban cuando eras adolescente, digamos, han perdido la atención que les brindabas en esas épocas? A ver, ¿cómo sería el tema, Muriana? Creo que sí hay, bueno, pues sí, hay autores que nos acompañan en una época y después nos desprendemos de ellos, ¿no? Pero creo que también ha habido, también me ha gustado que ha habido autores que con los que, por así decirlo, crecido, ¿no? A la par, o sea, que tal vez algunos de sus textos cuando era más joven, pues no me hablaban tanto o no. Simplemente no podía, también tal vez el tema me rebasaba, ¿no? Algo por el estilo, pero que a medida que he ido creciendo, encuentro, me acerco a esos textos que en su momento no pude conectar, ¿no? Un ejemplo es la autora, la ensayista norteamericana que ya falleció, Susan Sontag, que cuando yo tenía como 16 años, sus diarios eran para mí una suerte de Biblia, ¿no? O sea, me sabía pasajes, ¿no? Casi consultaba los diarios y tenía alguna especie de percance emocional, pero y otros ensayos en su momento, pues el tema, los temas me quedaban un poco grandes, ¿no? No tenía las referencias, las lecturas, ¿no? Pero a medida que he ido creciendo, me acerco a esos textos que en su momento me fueron bastante complicados y encuentro siempre es una autora en la que siempre estoy encontrando algo nuevo, ¿no? En su uso del lenguaje, sobre todo. Muy bien, muy bien. Bien, Morian, entonces vamos a ir finalizando. De Claro. repente quieres compartirnos algún poema de tu último libro o de algún próximo proyecto, por favor, sería este el momento adecuado. Bueno, ok, sí, había pensado, bueno, pues para aprovechar que peces de pelea existen en el mundo, había pensado en leer, pues tal vez es un poema que siempre leo, pero creo que, pues hay poemas como que no funcionan a veces en voz alta, ¿no? Y otros que funcionan mejor en voz alta que en el Sí, texto. claro. Entonces, tal vez, Como creo. antes que todo antes casi se escribía para ser recitado, ¿no? Claro, Ya en los últimos exacto. tiempos no estamos tanto en esa onda. Por más que hay tantos recitales, ¿no? Pero Exacto, no sí. necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sí, Adelante, pues, Muriana. ok, creo que este es uno de esos poemas que tal vez funciona mejor en voz alta. Se llama Si en esa fiesta. Un hálito, en medio del ruido, cosa de perderse, de perderme entre. Luces sobre un aliento al caer en cuenta que estamos aquí en esta casa oscura, figurando suposiciones de la media, luna bosquejada en mi vestido, habla de las cosas del otro lado, habla para que me quede unas horas más sin aire que se vuelve aire, frío y no sé si llego a casa. Ya es tarde, pero seguimos bailando, porque septiembre para mí es verano. Y que no me vaya sin duda un verano como regresar y encontrar, aunque no pueda mirarte, has perdido entre la gente. Mira, esta es una mano que encuentra otra parvada de luz artificial en los sonidos del pasmo, la noche intemperada. Y si en esta noche alguien mira, hagamos lo que hacen las personas que no terminan de intimidarme, las luces, alguien dice la guerra, no se ha ido todavía la fiesta. En el lodo de nuestros zapatos ha manchado la casa. Con su boca entendimos la luz sobre mí, aliento en alguien que intenta no perder a un alguien. Si en esa noche aún, si en esa casa oscura un aliento, si en esa fiesta tú. Gracias. Ay, creo que tu micrófono está bloqueado. Correcto, correcto. Te decía que estaba excelente.
agradecida tu participación y bueno, francamente ha sido una muy grata experiencia. Nos despedimos por hoy. Ya veamos cuando sacas un próximo libro o alguna cosa, podemos seguir conversando en el programa. Y no, pues muchísimas gracias por la invitación. No, no lo dije al inicio por los nervios, pero de saber que estoy siendo grabada, pero muchas gracias por la invitación y por conversar conmigo y por el interés en mis poemas. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, Radio Miraflores, vamos al siguiente bloque final y cerramos lo de hoy. Bien, entonces retomamos el programa de hoy para ofrecer una reflexión final sobre las circunstancias que suceden cada año, cada 12 de octubre. Particularmente, no voy a centrarme en el tema de la relación de España con Latinoamérica en general, sino en la relación de España con Perú, que muchos han interpretado como algo que ha sido devastador, negativo. Hay unas grandes manifestaciones de victimización y de resentimiento que redundan en una forma de hacernos daño como peruanos, porque entienden al peruano como un sucedáneo de una mutilación o como un vástago de una brutal violación, una cosa así. Entonces, ¿quién podría levantar la cabeza si parte de una circunstancia en la que está tan hundido? Me preocupa el tema y, por supuesto, ni los políticos, ni los académicos, ni nadie de los que supuestamente deberían entrar a tallar en estos temas para el bienestar de la ciudadanía, hacen una lectura clara, digamos. Entonces, yo escribí algo breve hoy día, estoy tratando de no escribir tanto en esos últimos meses, que casualmente se ha cumplido un año de la publicación de mi último libro de ensayo de 1.200 páginas, ¿no? De 200 imágenes críticas del Perú antes del Bicentenario, eso fue anteayer, pero bueno. Entonces voy a leer esta reflexión sobre la lengua de Cervantes y el legado de España en relación con nuestro país, que además nunca debemos olvidar que en los tiempos, por lo menos del gobierno de los Habsburgo, el Perú era absolutamente una potencia hegemónica continental. Y quienes no tienen memoria y no tienen ninguna idea, y yo quisiera que se ilustre, y lo estoy expresando para cumplir con esa finalidad, hasta 1776 creo que empiezan las reformas borbónicas, el Perú llegaba hasta la Argentina. Los argentinos que hubo en esas épocas no eran argentinos, eran peruanos, y nacían en Paraguay, en Bolivia, todo lo demás era Perú, totalmente Perú. Chile era un pedacito de una capitanía general. Y luego estaban los países ahí de Colombia, bueno, sí, el virreinato de León Granada, pero una cosa menor. Entonces, básicamente, durante todo el tiempo del dominio español en América, estaba la Nueva España, que es México, ¿no? Casualmente acabamos de conversar con Oriana Delgado, que es una cosa mexicana, y el Perú, que además han sido sedes de dos altas culturas universales. Creo que quien expresa esto de una manera clara en un primer momento es Arnold J. Toynbee, ¿no? De quien ahí en la torre tiene un libro de ensayos, y entonces esto sirve para contrariar, ¿no?, a los ígnaros que indican que España trajo la civilización. Tampoco. No es que España descubre ni trae la civilización. Acá hubo altas culturas, hubo otros espacios de culturas menores, de tribus. Bueno, eso no tiene nada que ver. Pero estando civilizaciones como la maya, la azteca, la inca, la chimú, entre otras, es un despropósito decir que España trajo la civilización. Bueno, voy a lo que escribí. Escribimos y pensamos en la lengua de Cervantes, y por eso
Si no nos sentimos orgullosos de la herencia española, estaremos atentando contra nuestras propias raíces, aunque eso no le gusta a los incanistas. Tan grave es todo esto que quizás de allí, es decir, del resentido odio a España, derive el estado mediocre del peruano promedio, que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Eso me lleva a preguntarme qué haría un español ante una afrenta, sino tradicionalmente matar al insolente. Primero por su propio placer personal, y segundo para no hacer quedar mal a su madre patria. Estoy hablando de los conceptos de los tiempos de la caballería, de toda esa horda de los mosqueteros. Así se pensaba en aquellas épocas, ¿no? Entonces, ser español en esos momentos, que no tiene nada que ver con el español actual, por supuesto, era jugársela a ser forzosamente el más valiente de cuanta confrontación pueda haber, que es algo creo que de alguna forma han heredado, eso sí, los mexicanos, ¿no? Siempre me gusta referir esta anécdota del indio Emilio Fernández, que siendo que se declaraba indio, se sentía hijo de España y lo declaraba en cuanto ocasión tenía la mano. Hay un montón de documentos en Google y en las redes sociales que pueden ubicar. Eso es tener entereza y tener criterio para formar y forjar una identidad propia y también una identidad nacional. Porque si persistimos con este resentimiento de España, siempre vamos a estar en una situación de estar mutilados, ¿no? Es un desastre total. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Latinoamérica? Reconociendo lo que estaba diciendo, que en su momento no hubo ningún otro pueblo más valiente que el español. O sea, en la película se ven, no, los vikingos, ¿no? Los alemanes que salen, que son muy valientes. El español, en Europa sobre todo, siempre ha sido caracterizado como tremendamente valiente, ¿no? O sea, el mismo Napoleón se admiraba que pudo dominar en todas partes, pero cuando llegó a España, encontró la horma de su zapato, ¿no? Y, o sea, y el pueblo español nunca estuvo absolutamente supeditado a Napoleón, como si lo estuvieron los Borbones, ¿no? Que estaban en el ejercicio de poder monárquico en ese momento. Por el tema de la monarquía española, ya ese es otro cantar, es verdaderamente trágico y patético en general, sobre todo a partir de los Borbones, ¿no? Entonces digo, los hijos de Latinoamérica deberíamos ser el doble de valientes respecto de la que la tradición estableció sobre ser español. Por ello, renunciar a España es renunciar a una simiente fundamental, sobre todo de nuestro país. Y como lo vengo anticipando, o sea, es como preferir ser un cuerpo mutilado antes que un cuerpo debidamente constituido y potente. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar una vez dado este orden de cosas? A un reconocimiento crítico de nuestro pasado y aceptar nuestros orígenes como nación, guardando la distancia que corresponden, claro. Por ejemplo, podemos y debemos, si nos da la gana, depreciar a la monarquía hispánica, sobre todo a la monarquía en el sentido de los Borbones, ¿no? Que atentó tanto contra la misma España y contra nuestro país. Recuerden el tema de las reformas borbónicas, que cercenó pues vastas territorialidades, ¿no? De lo que era el virreinato del Perú. Inmensos territorios perdidos por este criterio de los Borbones, ¿no? Y recordar, por el otro lado, que creo que puede servir a toda la gente, que España fue dueña del mundo. Así como Inglaterra estuvo en su momento, y luego los Estados Unidos, que han tenido la hegemonía hasta hace muy poco. O sea, España fue dueña del mundo en el momento que arribaron los conquistadores, ¿no? Y por una buena parte de lo que va del siglo XVI, hasta ese momento espectacular de Lepanto, en el que Occidente detuvo pues plenamente la arremetida de los turcos, ¿no? Entonces, y que además sirvió para siempre tener presente a Cervantes, ¿no? El famoso manco de Lepanto. Entonces, le decía que los españoles vencieron a los incas en buena ley. Y no solamente en buena ley, sino también gracias, paradójicamente, a una serie de ardides y argucias de las propias poblaciones prehispánicas que detestaban a los cusqueños y que vieron en los españoles la posibilidad de vengar las atrocidades que a su vez había realizado el Inca y los incas contra sus diferentes culturas y reinos, ¿no?
Entonces, hay que tener la certeza y el criterio de poder expresar las cosas. Creo que esta sería una aproximación objetiva a lo que ha venido sucediendo, ¿no? En aquellas épocas. En realidad, deberíamos extraer de España, de los incas y de cuantas culturas nos han dado forma, lo que mejor nos haga sentir, lo que nos haga sentir más plenos, libres de traumas y complejos. Y con todo lo demás, por supuesto, ser críticos y guardar distancia. Los intelectuales formulando escritos, ¿no es cierto?, ensayos, pero el ciudadano promedio y común, digamos, puede tener un espacio de reflexión, pero debería tratar de llegar a captar lo que de mejor tuvieron todas estas culturas y reinos. Seríamos un pueblo francamente espléndido, ¿no? No el desastre que somos en este momento, sino fijémonos en el espacio y la escena política, ¿no? Entonces, esto debe tener valor en el imaginario de la gente. De ahora en adelante, deberíamos haberlo tenido siempre así de claro. Ahora, España sin duda trajo una gama de retraso inmenso, como le tocó a sí misma en la modernidad respecto de las otras naciones que empezaron a volverse hegemónicas, ¿no? No hubo un desarrollo industrial, hubo un anquilosamiento en formas de producción, ni siquiera, sino en una forma de extracción que hasta la fecha prevalece, ¿no? Entonces, que han limitado al Perú a ser un foso de materias primas y no a producir más bien como correspondería a un país desarrollado, ¿no? Y por último, hay algo que me gustaría comentar, porque otra cosa que sí podríamos criticar a España es que ni siquiera heredaron este país los descendientes de los conquistadores, sino unos endebles peninsulares, burocráticos, adocenados, y cuyos descendientes han sido los criollos y todos los que luego han tenido que ver con esta pérdida total de búsqueda siquiera de poder y hegemonía en la región, y que se han limitado a entregar el país a diferentes tipos de depredadores, ¿no? Extranjeros que no han dado ningún beneficio. Por último, España nos legó la lengua en la que expreso estas líneas. Y eso nos hace formar parte de una dimensión magnífica que va de Cervantes a Vargas Llosa, pasando por Góngora, Quevedo, Darío, Chocano, tan olvidado aquí en el país, criticado por gente que generalmente no está a la altura, que habrá dos o tres que están a la altura suya, ¿no? Y admitiendo incluso a Vallejo, a Borges, a Rulfo, a Paz, a toda esta gente que son tan conocidos, y a los que vendrán después a quedar bien establecidos como referentes de la literatura en lengua castellana. Admitir la herencia de España entonces, sin complejos, no implica sumisión, ni resignación, ni nada por el estilo, sino una madura y sensata aceptación de lo que ha sucedido y una promesa de superación para no lastrar más al inconsciente del peruano promedio sin identidad en la conformación de una identidad nacional propia, autónoma, orgullosa y poderosa, que es lo que tratamos de establecer a través del programa y a través de otras actividades, y creo que debería esto expandirse para que el Perú deje de ser francamente lo que es y sea lo que podría merecer el sueño, la fantasía y las ideas de muchos de sus mejores hijos, ¿no? Yo pienso que esa sería una reflexión de lo más objetiva para esta ocasión y con ella nos despedimos hasta el próximo domingo con Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.